El secretario de Planeación Álvaro Escorcia recibió formalmente la Avenida San Martín. También nos contó sobre otros proyectos que faltan por entregarse, como es el caso del Parque de las Américas. Aproximadamente un año duró las obras de la calle 18, obra que causó más de un malestar entre los habitantes del barrio San Martín y Florida, además de las continuas pausas que se hicieron durante la rehabilitación de la misma y los inconvenientes que causó el alcantarillado en este sector. Con un buen balance se entregó hoy esta importante vía. Muchos han sido los detractores de este proyecto. Lo último que se comentó acerca de la rehabilitación de esta vía era que no cumplía con lo establecido por el INVÍAS en materia de medidas para lo que se considera una avenida. El secretario de Planeación, Álvaro Escorcia, desmintió tal cuestión. Simplemente hay unos estándares, como dije, INVÍAS tiene unas especificaciones técnicas. Una vía de esa naturaleza tiene máximo 7 metros, esa vía tiene 7. Lo que de pronto la gente no comprende es que no se le puede dar prioridad a extender una vía reduciendo la parte peatonal, pero dentro de los estándares y las condiciones técnicas de una vía cumple con todos los requisitos. Tal vez el desconocimiento de la ciudadanía en torno a qué tipo de vías internas se deben tener de ancho, pero en ningún momento se le ha reducido, simplemente se ha organizado. Para lo que resta del año del mandato del alcalde Marcelo Torres, el secretario expresó que aún hay algunas obras por entregar. Una de ellas es la del Parque Las Américas, al cual aún le falta la parte de jardinería, la cual no está estipulada dentro del actual contrato. Hablo del Parque de las Américas. Esa obra también lleva un desarrollo importante. En este momento lleva un 85% de ejecución y aspiramos que antes del 30 de noviembre o principio de diciembre podamos estar entregándole a la ciudad de Mangue este parque. Valga decir que dentro del contrato que está contemplado no se estipuló reposición de vegetación o de jardinería, que eso sería un complemento para este parque, pero lo que tiene que ver con obras civiles en su totalidad se están desarrollando y falta en este momento de hacer las instalaciones o colocar la luminaria que debe tener este parque. Entonces aspiramos que antes del 10 de diciembre estar entregando este parque importante para toda la comunidad de Mangue.